Quiero darle lo mejor. Por eso, debes estar preparada. Mírala. Me preocupas con todas esas ideas que te han metido tus amigas y todas esas revistas que si la leche de bote es mejor que la leche materna, además que el busto se deforma, que amamantar quita mucho tiempo, que duele, que hace daño. Puros cuentos. Yo crié a mis hijos con pura leche materna y siempre fueron sanos. No quiero que a mi nietecito le vaya a faltar la lechita de su mamá. La lactancia es el periodo en el que el alimento primordial de un ser humano es la leche. Tal periodo dura desde el primer día de nacimiento hasta los 9 meses de vida aproximadamente. La lactancia puede ser con leche de fórmula, o sea, leche de bote en biberón, o natural, que es la leche materna que proviene del pecho de la madre y que el bebé toma directamente. En apoyo a la alimentación infantil se creó la leche de fórmula. La mayoría de las marcas comerciales basan su preparación en leche de vaca o en proteína de soya enriquecida con minerales, vitaminas y conservadores. Hubo un tiempo en que la publicidad hizo de la leche de bote y el biberón los ideales de la alimentación infantil. Sin embargo, la leche de fórmula nunca ha logrado conseguir la calidad de la leche materna, ni tampoco el biberón ha logrado la perfecta forma del pecho materno. Desde el nacimiento y los primeros meses de vida, la leche materna es el único alimento que cubre todas las necesidades del bebé y le permite crecer y desarrollarse en forma adecuada. La leche materna se digiere fácilmente y además cambia su composición según las necesidades y la edad del bebé. Las mujeres debemos prepararnos para amamantar a nuestros hijos desde la etapa del embarazo. Desde el séptimo mes se recomienda lavar los pezones frotándolos delicadamente con una toalla después del baño. También se recomienda el uso de pomadas y el masaje circular con los dedos sobre los pezones, estirarlos, frotarlos y jalarlos hacia los lados para que sobresalga el pezón. Este tratamiento se recomienda varias veces al día. Otro factor que ayuda es lubricar los senos con aceite vegetal y de ser posible exponerlos al sol. Excepto en el caso de que la piel de la mujer sea delicada. Una de las ventajas que tiene la leche de bote, más que nada, es todos los aditamentos que puede contener la misma, ya que muchas veces la leche de la madre puede carecer de alguna vitamina dependiendo de enfermedades que pueda tener la madre. Entonces la leche de bote te puede ayudar porque contiene algunas vitaminas adicionales que sí te puede ayudar al desarrollo del bebé, que en determinado momento tú no le puedes dar como alimento, pero lo puedes encontrar en la leche de bote. La leche materna forma vitaminas y defensas hacia el bebé. Aparte de que el pecho materno da cariño, comprensión y dedicación a cada uno de sus hijos. Para mi criterio no tendría ninguna desventaja porque sería la mejor leche que la madre le pudiera dar a su hijo. No sé qué es mejor porque no sé de eso, porque no soy casada y no tengo niños y nunca he cuidado de los niños, por eso. Thank you.
como no creo en eso de que la leche de bote es mejor que la leche materna, hasta me trajo la propaganda del laboratorio. Pero aún así, no me convence. Es como nosotros los mexicanos nunca podríamos cambiar la tortilla de maíz por la de harina. De la misma manera, los bebés, si fueran capaces de escoger, apuesto a que todos elegirían la leche materna. Además, les encantan los cariños que reciben al ser alimentados por su mamá. La leche materna brinda al bebé y a la madre cosas que no recibe de la leche de fórmula. Al bebé le proporciona defensas contra enfermedades infecciosas como diarrea, tos y catarro. Ayuda a que esté sano y a que sus dientes salgan. Evita la sobrealimentación y por lo tanto contribuye a la formación de buenos hábitos alimenticios en el bebé. Un bebé que toma pecho llora menos, pues no solamente recibe el alimento de su madre, sino también su cariño y seguridad. La leche materna no necesita prepararse, siempre está a la temperatura ideal y lista para ser consumida. Ayuda a que la matriz regrese a su lugar y a que la mujer recupere su figura más rápido. Dar pecho protege a la mujer en contra de tumores en los senos. Los únicos casos en los que no se debe amamantar al bebé son si la madre padece alguna enfermedad como SIDA, tuberculosis, hepatitis tipo B o si toma medicamentos especiales o el recién nacido sufre de alguna enfermedad poco frecuente, o la madre tenga los pezones hundidos, o que el bebé adelgace en lugar de engordar. El calostro es la primera leche que produce la madre. Tiene una consistencia líquida de color amarillo claro. Equivocadamente se piensa que por parecer más ligera no es el alimento adecuado. El calostro posee un alto contenido de minerales y proteínas, por lo que alimenta adecuadamente y protege al bebé. Es muy importante que la madre ofrezca de comer a su bebé a la primera hora de nacido. Con esto asegura la salud de su bebé y también la producción de leche en los meses subsiguientes. En algunos hospitales y clínicas no se acostumbra dar al recién nacido a la madre hasta varias horas después del parto. Sin embargo, es muy importante amamantar al bebé en la primera hora después del parto. Dicen que cuando la mujer da pecho, que corre el riesgo de no embarazarse muy pronto, o que luego si la mujer toma anticonceptivos o pastillas para cualquier cosa, al bebé también le podría hacer daño. Otras de las cosas cuentan que la mujer también si da pecho al bebé y el bebé está un poco mal o ella hace corajes que al bebé le puede perjudicar y hacerle daño. Yo pienso que es muy frecuente que la madre no quiera deteriorar su pecho. Entonces, no amamanta al niño precisamente por ese motivo. Y el segundo motivo sería en el caso de que la madre estuviera enferma, tuviera alguna enfermedad contagiosa o en su defecto estuviera anémica y su leche no fuera suficiente para alimentar al niño. En mi caso, te puedo decir que me lo prohibieron por el hecho de estar tomando medicina y decían que lo que tomaba se le transmitía al niño. Ahora vas a ser madre. Por eso me preocupa tanto que tengas todas esas ideas equivocadas sobre dar pecho a tu bebé. Si yo lo único que quiero es que mi nietecito tenga lo mejor. Pero ya ves, tus amigas dicen que las mujeres de ahora no tienen tiempo para dar pecho. Luego dicen que la leche materna no es tan buena como la de bote. Otra dice que su hijo no se llenaba con su leche. Y además que duele y deforma el cuerpo. En fin. Ya veré cómo te convenzo de que me hagas caso, porque puede que las cosas hayan cambiado.
pero tengo mucha experiencia en ser madre. Amamantar a un bebé es muy sencillo, sin embargo requiere que se sigan algunos pasos. 1. Observar que el bebé tenga un pañal limpio. 2. La madre debe lavarse las manos y limpiar el pezón con agua hervida. 3. Sentarse cómodamente. La posición del bebé es también muy importante. Si es incorrecta, puede provocar una producción insuficiente de leche o que el bebé rechace el alimento. 4. Sostener al bebé con los brazos, acercándolo al pezón para que él lo busque libremente. El tiempo sugerido para lactar es de 10 a 25 minutos por seno, según la edad del bebé. Cuando el bebé termina de mamar de un seno, hay que darle pequeñas palmaditas en la espalda para sacarle el aire y repetir la operación cuando termine de comer del otro seno. Recuerde que después de comer, debe acostar a su bebé de lado para evitarle cólicos. Algunos de los problemas que suelen presentarse durante la lactancia son grietas o irritación en los pezones, acompañado de dolor, enrojecimiento e inflamación del seno. También puede haber dolor en los pechos cuando hay una congestión de leche dentro de ellos. Ambos problemas pueden resolverse mediante tratamientos caseros y sencillos. Para solucionar estos problemas, se aconseja untarse los pezones y alrededor de ellos con lanolina, miel o sábila. La piel de los pechos debe lavarse únicamente con agua, pues el alcohol causa resequedad y el jabón irrita. Si los pechos sufren por congestión, debe extraerse la leche y aplicarse fomentos de agua tibia. Si la mujer tiene fiebre por infección, no debe dejar de alimentar a su bebé, ya que amamantar le ayuda a recuperarse más rápido y la infección no pasa aún a través de la leche. El médico es el único autorizado para determinar en qué casos la madre debe suspender la lactancia. Económicamente yo diría que ahorita en México muchas mamás prefieren darle de comer a sus bebés ellas mismas porque sí hay un ahorro significativo. Para mí fue muy, muy agradable mamantar a mis hijos con la leche materna. ¿El por qué? Porque ellos crecieron sanos, ellos nunca fueron enfermizos hasta la fecha. Es lo más importante, ¿no? Cuidar al niño, lo que sea, ¿no? Es una responsabilidad de la mamá, ¿no? Lo que sea. La leche que más les ayuda a crecer sanamente, ¿sí? Entonces, les ayuda mucho a crecer con armonía con la madre, como que se acercan más. Los niños se protegen inmunológicamente con las inmunoglobulinas de la leche materna, de los problemas de tipo respiratorio y problemas de cólicos y diarreas de los niños. Dos, tres, uno, dos. ¡Ay, mi niñito! ¿O serás niñita? Si ya se me queman las habas por tenerte entre mis brazos y darte muchos besitos. Ay, si nada más me acuerdo de mi Conchita, cuando tenía ese tamañito y le daba pecho. Sí, yo creo que esa es la forma de que una siga unir a sus hijos. La leche materna es como darles puro amor. Ay, mi nietecito, ya me voy a apurar porque ya mero vas a nacer. Dar pecho al bebé establece un sentimiento de afecto, seguridad y confianza entre la madre y su niño. Al bebé le permite sentir el calor de su madre, escuchar su voz e incluso sus latidos como cuando estaba en el útero. En cambio, se asocia la alimentación con biberón a enfermedades infantiles e incluso la muerte. La razón es que en muchas ocasiones no se da la correcta cantidad de leche al bebé o se prepara con agua contaminada,
Además de que el biberón es un objeto extraño y frío que puede transmitir sensaciones desagradables al bebé. Recordemos que los primeros años de vida son decisivos en la formación de la personalidad, de manera que el tipo de alimentación que recibe un bebé debe ser debidamente escogido por la madre. El periodo de la lactancia, sobre todo en los primeros días, requiere de tiempo, paciencia, realmente de cooperación y armonía por parte de la familia. Es por ello que no solo la madre debe tener la información sobre la lactancia, sino que conviene que toda la familia colabore al tener conocimiento de esto y tenga la disposición de recibir cálidamente al nuevo integrante de la familia. Y a ver a mi hija, ahora que llegue le voy a dar este atolito de maíz para que le baje la leche, así como se acostumbraba en familia. ¿No será muy pronto? Todavía falta un mes. Bueno, ¿qué importa? De todas maneras, cuando nazca mi nieto o nieta, le voy a seguir dando su atolito de maíz endulzado con miel de maple a mi hija para que tenga buena leche. También dicen que el agua de alfalfa es re buena. Yo voy a ayudar a mi hija para que coma bien y recupere pronto su figura. La producción de leche materna está directamente relacionada con la succión que ejerce el bebé. A la madre se le recomienda evitar los alimentos de sabor fuerte y de la misma manera el consumo de cigarro, café y alcohol. Tampoco se debe tomar ningún medicamento sin previa autorización del médico. Un recién nacido necesita cada día de 70 a 84 gramos de leche por cada medio kilo de peso. El bebé debe ser alimentado cada 4 horas durante las dos primeras semanas de vida y según va creciendo, el horario cambia de acuerdo a las recomendaciones del médico y a las exigencias del bebé. Recomendamos no despertar al bebé para alimentarlo, pues él despertará solo cuando tenga deseos de comer. La introducción de nuevos alimentos se llama ablactación. No hasta se puede combinar con el pecho. Cuando el bebé está dormido y es la hora de amamantarlo, no es conveniente interrumpir su sueño, porque asociará el alimento con una sensación de desagrado. Mucho se ha dicho que amamantar destruye la estética del busto, pero, contrariamente a lo que se piensa, la lactancia natural ayuda a la mujer a recuperar su figura más rápidamente. Aunque recomendamos hacer ejercicio por lo menos una hora, 3 veces por semana, y llevar una dieta balanceada. De esta manera, no habrá nada que impida a la madre conservar una figura estética. Como yo pasaba tiempo fuera de la casa, pues como que la producción de la leche materna se va disminuyendo, entonces se fue disminuyendo y yo ya únicamente le daba 2 veces de leche a mi hijo, ya directamente, y pues así se conservó hasta ahora, y que lo continúo haciendo solo 2 veces, ya para darle afecto nada más, ya no es tanto para alimentarlo porque pues no se satisface, pero es para darle afecto. En realidad es muy fácil, la cosa es organizarse y pues hacerlo todo al pie de la letra. La manera más sencilla es sacarse la leche, meterla al refrigerador, en botella, dependiendo de las onzas que come el bebé, 4 o 5, según como vayan aumentando, se saca uno la leche, la guarda en el refrigerador y cada que le toca al bebé. Además de que cuando uno trabaja, pues le dan la hora de lactancia, entonces pues también aprovecha uno para pasar más tiempo con el bebé. Se me hace demasiado pesado el combinar trabajo y bebés. La lactancia la continúo, pero se me hace muy demasiado absorbente. Lo ideal es que se les dé seno materno por lo menos hasta los 6 meses a los bebés.
dejan con un tiraleche, dejan la mamila que le toca al bebé en el refrigerador, no le pasa nada a la leche materna, se deja en el refrigerador y el tío, ya sea en la guardería o con la persona que lo cuidan, se le administra la leche de la mamá y ya cuando regresa se reintegra a seno materno, ¿verdad? Va a llegar mi hija. Qué trabajadora es. Ya le falta bien poquito para dar a luz. Y todavía anda trabajando. Me pregunto, ¿cómo le va a hacer ahora que nazca mi nieto? Digo, yo puedo cuidárselo. Pero, ¿cómo le va a dar de comer cuando se le termine la incapacidad? Debe haber una manera. Yo quiero que mi primer nieto o nieta crezca bien sano. Uno de los impedimentos para la lactancia natural es que la madre en muchos casos tiene un trabajo muy absorbente y no puede ocuparse de su bebé. Por ello es recomendable que se extraiga la leche para dársela al bebé con gotero, cuchara o biberón. Es necesario que la pareja tome decisiones conjuntas relacionadas con el tipo de alimentación que proporcionará a su hijo. La leche materna brinda una seguridad que se verá reflejada en la conducta y el desarrollo de nuestros hijos. La lactancia natural es la mejor manera para empezar una relación armoniosa con los hijos. La leche materna es fuente de salud tanto para la madre como para el hijo. Llegó el momento. Espero que todas las madres, como mi Conchita, tomen la mejor decisión sobre la alimentación de sus hijos, pues sin duda de eso depende su salud.